Primero, es un gusto estar aquí en Guadalajara. Me parece que debemos de tener intercambios más densos de este tipo. Y me parece que era un muy buen pretexto la presentación del informe de los medios digitales México. Voy a poner un poco en contexto esta investigación. Es una investigación que está haciendo en 60 países del mundo y busca básicamente entender, describir y analizar qué está pasando con el cambio digital, principalmente a nivel de televisión, en 60 países del mundo. Intentar ver cuáles son esos distintos procesos que existen alrededor de la digitalización. Por lo tanto, esta iniciativa de la Open Society Foundation, cabe señalar que es quien financia este proyecto, busca entender ese proceso que está sucediendo a nivel internacional y, sobre todo, hacerlo comparativo. Es decir, la metodología que se desarrolla en México es la misma que se va a desarrollar o se desarrolló en Serbia, en Nigeria, en Tailandia y obviamente con los colegas latinoamericanos, que son los que más nos interesan porque tenemos muchas similitudes, y los estudios comparados a nivel regional nos arrojan también muchas luces e iniciativas, tanto para emularlas o para pensar una posible adecuación a nuestro país. Conjuntamente con la MEDI tenemos la intención justamente de provocar estos temas, de intentar pensarlos, de intentar hacerlos llegar al mayor público posible. Habiendo dicho esto, plantearía algunos aspectos fundamentales del informe que tenemos en el documento que ustedes pueden tener o acceder a él, ya sea en la página de la Open Society Foundation. Tienen ahí los dos ejemplares, tanto en español como en inglés. Y lo interesante también es que pueden tener acceso a todos los que han ido saliendo en los últimos meses. Ya hay alrededor de unos 20 informes. Pueden comparar qué es lo que está sucediendo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Italia. Argentina va a salir el próximo lunes, Colombia vendrá próximamente. Como ustedes saben, la situación de los medios en nuestro país es sumamente complicada, sobre todo por el alto nivel de concentración en materia de televisión principalmente. El informe hace de manera importante hincapié en la alta concentración que tiene nuestro país en materia de televisión. Los datos que tenemos y que sabemos desde hace mucho tiempo son, en términos de infraestructura, concentran Televisa y TV Azteca alrededor del 94%, es decir, de las concesiones de televisión, a nivel nacional, 94%. Por ingresos por publicidad, estamos hablando de 97%, y a nivel de audiencias se calcula también en un 97%. No hay país aquí haciendo competencias con los compañeros latinoamericanos. Nosotros somos los más exitosos en concentración. Este tipo de estudios también no son nuevos, pero se confirman lo que han estado advirtiendo entre otros colegas como el doctor Enrique Sánchez Ruiz durante mucho tiempo a lo largo de los últimos 20 años. Si nosotros revisamos además cómo ha estado extendiéndose de manera horizontal el grupo Televisa, estamos advirtiendo que en materia de televisión restringida, ahora ya concentra alrededor del 51% del mercado. Tiene, como ustedes bien saben, Sky, una de sus principales empresas, Cablevisión,
Cablevisión Monterrey y Cable Más, ya tiene 51%, y ahí ofrece el triple play. El informe no solo se centra en estos problemas, pero sí nos parece que estos son fundamentales para la vida política de nuestro país, pero también para la diversidad cultural de nuestro país, para pensar en tener una esfera pública amplia, ¿sí? Pero no solo a nivel nacional, sino también tendría que verse esta situación reflejada a nivel local y estatal. Me parece que esa es otra situación importante que tenemos que rescatar de este informe. El trabajo está dividido en 9 capítulos, de los cuales tenemos el que tiene que ver con los medios digitales y la sociedad, los medios digitales y los medios públicos, los medios digitales y el periodismo, que es un punto fundamental también en nuestro país. El periodismo en la actualidad en nuestro país está en juego, o podríamos decirlo, está en peligro. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Obviamente no tiene que ver por la digitalización, pero tenemos que comentarlo en este entorno digital, porque lo que importa son los procesos sociales y ponerlos en juego con lo que está sucediendo con la tecnología. Los negocios digitales, ¿qué tipo de negocios están ahora desarrollándose a partir de la digitalización? Y obviamente, ¿cuáles son las políticas públicas, las leyes y los reguladores? Este es otro aspecto fundamental. Advertir, analizar qué es lo que está haciendo en la materia la COFECO y la COFETEL para poder organizar los medios en este entorno digital. Viene un área de conclusiones, no me detendré en ellas, pero sí señalarles también que estos informes tienen una característica particular de plantear recomendaciones concretas. O sea, no solo nos quedamos en la descripción y el análisis, sino también vamos directos hacia la presentación de recomendaciones a los distintos actores políticos. Por ejemplo, la primera recomendación que hace este informe puede ser obvia, pero nunca hay que dejar de remarcarla, porque es fundamental, que es reformar la ley de radio y televisión de 1960. Muchos de nosotros todavía no nacíamos. Y la Ley Federal de Telecomunicaciones, para garantizar la diversidad de la oferta mediática y de telecomunicaciones. Los invito a que lo lean, a que lo revisen, y en la medida de lo posible que lo compartan, lo difundan. Está en línea el documento, tanto en inglés como en español. Y pues yo agradezco mucho este espacio, que hayan venido y que podamos discutir o ampliar alguno de los temas que acabo de señalar, y eso sería todo por mi parte.